Bienvenidos al mundo de Sama. Me da mucho gusto que estén en este nuevo video y hoy les voy a enseñar cómo hacer mangas aglobadas, justamente como la que traigo en estos momentos. Es muy fácil y se los voy a enseñar paso a paso, así que no se lo pierdan. Lo que vamos a hacer es subir 10 centímetros o lo que ustedes quieran para hacer el puño, para hacer esta parte de la blusa, esta parte, yo le voy a poner 10 centímetros, entonces aquí los tengo y los doblo. Ahora de igual manera vamos a medir de esta línea que tenemos a esta altura, vamos a marcar 10 centímetros hacia abajo. Voy a ponerlo encima de un papel bond para no manchar la mesa, porque lo voy a marcar con plumón, pero ustedes lo pueden hacer con lápiz, lapicero o alguna pluma. Vamos a dividir, vamos a ver cuánto mide. Mide 16, entonces vamos a hacer 4 marcas de 4. Ya hicimos estas marcas, ahora vamos a cortarlas. Ahora sí, que ya están cortadas 4 y dobladas los 10 centímetros, vamos a pasar a la tela. Vamos a doblar nuestra tela de esta manera y vamos a colocar nuestro trazo. Vamos a dejar unos 10 centímetros aproximadamente de distancia. Vamos a sujetar nuestro trazo con alfileres pegado a donde hicimos el doble de la tela. Solamente vamos a sujetar muy bien la primera tira. Vamos a medir 2 centímetros de donde termina esta tira hacia acá, 2 centímetros. Ahí colocaremos la siguiente tira, sujetamos con un alfiler. Después, de igual manera, medimos otros 2 centímetros. Colocamos la siguiente tira. Agregamos 5 centímetros de donde pusimos la primera tira y donde está el doblez de la tela hacia arriba. Y vamos a hacer con esta regla, o igual se puede hacer a mano, de los 5 centímetros que marcamos hacia este punto, tenemos que hacer una curva. Vamos a unir este punto con una línea donde se cruce con nuestro trazo. Así es como queda marcado con los 5 centímetros y la línea recta. Ahora vamos a recortar. Se me olvidó decirles que vamos a dejar un centímetro para la costura. Yo lo dejé, pero no se les olvida a ustedes, un centímetro solamente en esta parte de la manga de nuestra blusa. Vamos a quitar los alfileres. Nos queda de esta forma. Recuerden que de este lado no vamos a cortar nada porque a la hora que abrimos queda nuestra manga completa. Para la siguiente manga, y ya lo único que vamos a hacer es calcar la que ya habíamos recortado. La colocamos muy bien, ponemos alfileres para que no se mueva y recortamos a la misma altura a la que está esta manga. Aquí ya tenemos nuestras dos mangas. Bueno chicos, pues ahora vamos con el puño. Entonces vamos a doblar de esta manera. Hacemos un doblez y luego hacemos otro hacia acá. Que nos quede bien parejito de abajo. Vamos a colocarlo en nuestra tela. Entonces que quede parejito exactamente aquí a la mitad. Y aquí abajo, que nos quede bien derechito, vamos a dejar 2 centímetros. Cortamos a esta altura, nos queda de esta forma y miren, si desdoblamos nos queda así. Entonces ahora cortamos otra pieza igual para unirla, vamos a hacerlo por este costado. De esta manera quedó nuestra manga. Para el puño
vamos a doblar a la mitad y vamos a coser esta parte. Ya que está unido, volteamos a la mitad y ahí tenemos nuestro puño. Después de esto, vamos a unirlo con la manga. Mi manga está por el revés y el puño por el derecho. Justamente donde está la marca de la costura, vamos a unirlo con la manga, donde de igual manera está la marca de la costura. Entonces unimos de esta manera. Ahora volteamos nuestra manga y nos queda de esta forma. Vamos a hacer lo mismo en las dos mangas. Bueno, chicas, pues ahora vamos a unir las mangas. Para eso vamos a tener nuestra blusa al revés, por donde está la costura, y la manga la vamos a tener al derecho. Entonces vamos a hacer una pequeña muesca exactamente donde está la costura de la unión de la manga. Vamos a doblar así hasta llegar a la otra esquina. Vamos a ir emparejándolo y justamente a la mitad vamos a hacer una pequeña muesca. Esto es con las tijeras, como cortar un triangulito, pero miren, es súper pequeñito, nada más para que nos quede como un triangulito para la marca. Y después ahora vamos a meterla en nuestra blusa. Vamos a poner costura con costura, la costura de la manga con la costura de la blusa de la parte de la axila. Entonces ponemos un alfiler para sujetarlo y en la parte de arriba, en la parte del hombro, en la unión de la parte del hombro, vamos a unirla con la muesca que le hicimos a nuestra blusa. Entonces en la parte del hombro hacia abajo, vamos a bajar 5 centímetros de ambos lados. Recuerden que este es el hombro y esta es la axila, entonces de aquí hacia abajo 5 y de aquí hacia abajo del otro lado también 5. Sujetamos hasta los 5 centímetros. Aquí está mi marca de los 5 centímetros. Yo voy a poner un alfiler ahí. Hacia abajo. Y también me sobra este pedazo. Entonces ahí voy a hacer dos pinzas. Entonces lo hacemos de esta manera, metemos tantito, sacamos y doblamos. Y de esta manera igual, metemos, hacemos un dobladito y así. Y colocamos un alfiler para que quede sujeto a la tela y no se vaya a mover. Hacemos lo mismo del otro lado. Miren cómo queda. Aquí se notan las dos pinzas, aquí está una y aquí está otra. Entonces ahora unimos la manga. Chicas guapas, pues miren cómo quedó. Y hacemos lo mismo en la otra manga. Si ustedes la quieren mucho más aglobada como la negra que traía, esa vamos a agregarle, en vez de 5 centímetros hacia arriba la manga, le vamos a agregar 10 centímetros para que nos quede un poquito más abultada. Amiguitos, pues muchas gracias, ha terminado nuestro video y si este video les encantó, por favor regálenme un like y déjenme sus comentarios. No olviden suscribirse y compartir. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como El Mundo-Desama. Así nos van a encontrar en ambas. Muchas gracias, yo me despido, Dios los bendiga, adiós.